esta Navidad de la burbuja, de la pandemia, de las cuarentenas, la habitación del niño se ha quedado vacía. No vino. Su madre, él y yo decidimos que era mejor y más tranquilizador para todos, aunque nos doliera que se quedara allí. Lo ha hecho. Está en San Luis, se ha quedado con un amigo y está afortunadamente para todos muy bien, pero es verdad que se le echa de menos. Habrá que esperar a que acabe el segundo semestre y esperar que todo vaya bien para volver a verle o tener la oportunidad de acercarnos allí a Missouri Valley a ver su nueva universidad. Pero bueno, eso no significa que no vaya a haber capítulo. Tenía pendiente que os explicara lo que es la figura del advisor y cómo funcionan las notas allí en el sistema universitario americano, así que con esa grabación que hicimos en marzo nos lo va a explicar. El niño se quedó al otro lado del charco. Proceso de aplicación, el advisor es de las primeras personas que te contactan para que les puedas dar tus transcripts del instituto, les des toda la información que puedas sobre ti mismo previamente a empezar las clases, porque ellos son los primeros que te van a aconsejar sobre cómo funciona la vida en la universidad. Luego, en concreto, los advisors son las personas que, al iniciar cada semestre de la universidad, son con los que te tienes que reunir para discutir sobre qué asignaturas o cursos tienes que cursar para el semestre. Recomiendo hablar con el advisor de estudios porque al final es el que más se va a meter y el que más sabe en torno a tus estudios. El otro advisor, que también es importante ir a verlo, es el que se encarga de que las asignaturas que cojas con los horarios no se mezclen con tus horarios de entrenamientos. Además de que también el advisor del equipo de tu deporte es el que le va transmitiendo la información a los entrenadores de cómo vas con los diferentes cursos, cuáles son tus notas. El sistema educativo de Estados Unidos, las notas se gradúan por una A, por una B, por una C, por una D, siendo la A la más alta y la E el suspenso. Aquí los números van por porcentajes y dependiendo de qué porcentaje se le asigna una letra, siendo del 90% al 100% la A y del 80% al 70% siendo la B, etc. Con aprobar el curso sacas el número de créditos que supone cada asignatura, pero obviamente sacando más nota, eso equivale a cosas extras que no es de los créditos, sino a profesores que van recomendándote por la sucesión de notas que hayas sacado y se te pueda hacer algo más fácil los siguientes cursos. Pues en el primer día de clases que tengas en cada semestre, el profesor se presenta a toda la clase, te dice cuáles son sus horarios para que tú puedas crear o quedar con él para hacer una tutoría y hablar de una cosa en concreto. Y en cuanto a eso son muy disponibles, incluso después de clases puedes acercarte, hablar con ellos, preguntarles cualquier duda. Parece un poco complicado de entender todo esto de las notas, cómo es posible que con un 69, casi lo que aquí sería un notable, allí suspendas. En realidad me ha explicado que no es un suspenso, que lo que no tienes es el aprobado en la asignatura, pero sí puedes hacer algún trabajo o lo que sea para mejorar esa nota y lograr el aprobado. Y por debajo de eso pues ya sí que suspendes. Bueno, más explicaciones que nos seguirá dando Miguel desde Missouri Valley y veremos si continúa la temporada de baloncesto y disfruta de minutos y le veis marcando canastas. Ya sabéis, contádselo a los amigos, tenemos que ser más en esta aventura.